Están ustedes escuchando el show de Navidad Mel G. Gane tiempo, amiga. Vea más TV. Trabaje menos. Sirva Mel G. Una comida completa en una bandejita herméticamente protegida. Se pone en el horno y después de pocos minutos, toda una comida lista. Mel G. Es mío ese aviso. Te felicito. Sigamos escuchando. Es un buen producto. Música de Navidad. Comer ravioles con gusto a compota y compota con gusto a ravioles. Mira lo que es el progreso. Pero lo que tiene de útil es que las mujeres ganan tiempo y pueden ver más TV. Es bueno que la gente haga algo por su cultura. Fue una pegada decidir irnos de Buenos Aires. El lío se va a armar con la fiestita. ¿Quiénes vienen? Enrique y tres chicas. Otra interrupción en este show Mel G para darles unos consejitos. Pase sus fiestas en Villa Gesell, en el Chivo Negro, sin duda el lugar más alegre del país. Y recuerde que en su cocina, Mel G les... Ni una palabra más. El Chivo Negro nos espera. ¿Qué es el Chivo Negro? No sé, pero hace tiempo que quería conocer Gesell. ¿Y Enrique? Esto parece un copetín al paso. Acá hay un solo remedio. Descansar y tomar sol. Negros con filtro. Bueno. Acostarse a las 10 y levantarse a las 8 de la mañana. Mano mía. Marcelo, ¿qué haces acá? Estaba muy cansado después de darme tres materias y me vine. ¿Viniste solo? No, con Jorge. No lo puedo creer. Ni aquí se puede vivir tranquilo. Este país está lleno de sorpresas. Se encuentra cualquiera en cualquier lado. ¿Qué se hace en Villa Gesell? De todo. ¿Qué gente hay? Es una gran colonia sadomasoquista. Hay dos chances, integrarse o mirarlos de afuera. Si te integras, te volvés loco. Si lo miras de afuera, te aburrís. Elegí. Che, me mudo acá con usted. Todos lados sobran machos. Herodes sabía lo que hacía. Yo voy a tu oficina a que me hagas un folleto. ¿Para? Para ahorrarme el trabajo de hablarles a las minas. Total, uno siempre le dice lo mismo. Así me pasa. Le das el folleto. Si están de acuerdo, ya está. A vos te hace falta un baño. Vamos al agua. ¿Qué te pasó? ¿Naufragaste? Chao. ¿No dormiste? Duermo de tarde. Me encanta el mar a la mañana, después del whisky. ¿Qué hay para allá? Un verano mío. ¿Tuyo? Nunca va nadie y yo tomo sol desnudo. Vení. Vení vos.
Anoche en el Chivo Negro me miraste y después te fuiste. ¿Por qué? No te podría explicar. De repente siento la necesidad de escaparme de cosas. Después generalmente me siento mal por escaparme. Te tomas la vida demasiado en serio. Hubo tanto desorden en esta casilla. Lo lamento. Me olvidé el sombrero. ¿Venís a la playa después? Estoy aburrida. ¿De qué? De todo. ¿De mí? También. Chao. Andate. No te aburras más. ¿A dónde? ¿Conseguiste otro tipo? Quiero estar sola. ¿Volvete a Buenos Aires? No. Bueno, mira, si querés andate o si no, quédate. Yo me voy a trabajar. Chao. ¿Tenés un cigarrillo? No. Dame la llave del auto que voy a comprar. Buen día. Hola. ¿Un café doble? ¿Dormiste? Sí. ¿Vas a la playa? ¿Qué será que a la mañana uno no tiene nada que decir? Porque a la noche uno no tuvo nada importante que decirse. No, no es cierto. ¿Tomaste varios cafés dobles? Señorita, ¿para dónde es la playa? Para allá. Juguemos a que me levantara. ¿Más solita? Poco original. Soy un fracaso. Quiero acostarme con vos ya. ¿Por qué? Para ver qué me pasa. Sos un poco contradictoria. Sí.
Vamos a hacer el amor. Cuando vos quieras que me pasen cosas a mí. Y cuando yo quiera que te pasen a vos. El amor es eso. A veces uno se acuerda. Perdóname. ¿Están ricas? Prueba. No me gustan. ¿A vos tampoco te gusta nada? No entiendo. Claro, no podéis entender. Hay cosas que me gustan mucho. ¿Por ejemplo? ¿Vos? Por favor, láncese. Con esos 16 años que tenés, pretendés demostrarle a todo el mundo que estás de vuelta. Estoy de vuelta. ¿Con quién vivís? Con Ralph. No, en Buenos Aires. Con mi madre y mi hermano. ¿Cómo es tu casa? Grande, en Martínez, con pileta. Decime, ¿qué es esto, una encuesta? No. Es tratar de hacerte hablar. Odio hablar. Te corro hasta mi ventana. El sentido del descanso es no leer diarios. Aunque no los leas, las noticias y los problemas siguen existiendo. Lo malo es no hacer nada para que las cosas mejoren. Tenemos conciencia de lo que pasa, pero eso ya no es un primer paso. De todas maneras, hay que pelear por lo justo. Acá lo único que hay que hacer es descansar. Olvídate de tu facultad, de tu centro y de tu analista. Hablemos un poco del tuyo. Para Siberia me voy, para Siberia me voy, la chimenea papá me está llamando. Trabajan, estudian, pagan. No tiene nada que ver con Olivo. No tendrían guita para ir a Olivo. Comí un intendente muy parecido a mi tía. Me dieron en garantía un gallo de Pomerania y el contrabando de Ucrania creo que llega en tranvía. En esta noche sabrosa en que nosotros estamos, piense que algún día paisanos ya no estaremos más. También piense en aguarrás, en cinturones y
azúcar, en un pastenaca sucio, en Américo Vespucio, en un gordo de porcelana, en una mesa ondulante, en un viejo vigilante, y en un hombre camuflado iba con 10 soldados a comprar vigilantes. Vascos que invaden la tierra montados en ceperines y ver pasar salamines montando tropas de perras. Aberraciones profundas, importación de candados, ferrocarriles parados que merecen una tunda, y en la horrible barahunda de cosas intrascendentes, ver cadáveres valientes pasar montados en funda. ¡Qué solo estoy! ¿Quién diablo soy? ¿A dónde voy? Godoy. ¿Lo pintaste vos? Sí. ¿Por qué lo iluminas así? Se ve muy mal. Es un gran masoquista. ¿Y vos? Yo soy sádica. Teléfono ocupado. La morochita esa es increíble. ¿Conoces esa morochita? ¿Viviana? Es un amor, tiene 16 años. ¿Anda con ese tipo? Sí, es un buen amor. Para la casa.
Mira qué luna. ¿Vamos a la playa? ¿Por qué no te sacas la armadura? ¿Qué armadura? Ese disfraz de porteñito busca. Acá no corres. Los planteos de mira qué luna y todo lo demás. ¿Todo porque te dije que fuéramos a la playa? No. Pero estás en Lanceros oliendo. Un poco de luna, un poco de playa y un tacle en el medio. ¿Preferís hacer los tacles vos? No. Pero las cosas toman su tiempo. Si no, no tienen sentido. ¿Y tu teoría de la piel? Yo mi piel la quiero mucho. Es un bicho bastante raro. No. ¿Sos feliz? Poco. ¿Vos? Algo. Siempre me pasa igual. Yo estoy acá. Después viene una pared. Después venís vos. Yo también me fabrico paredes. Trabajaba 8 horas. Tenía 10 días de vacaciones por año. Y ganaba 7.000 por mes. ¿Y ahora? Gano más. Me paso 3 meses en Hessen y tengo tiempo para pintar. ¿Qué haces? No importa. Gano más. Y el único poder te lo da la plata. Es cierto. Pero es cuestión de luchar para que el poder te lo dé el trabajo y la inteligencia. Mira, la guita te da todo. Venga de donde venga. ¿Estás bien? Peor que cuando estaba mal. Me cuesta más romper mi pared. Morirme sola. Quiero morirme mientras hago el amor. ¿Nunca estás sola cuando haces el amor? Casi siempre. ¿Viste Hiroshima? Sí. Bueno. Quiero morirme mientras hago el amor. El día que rompo la pared. ¿Cuántos años tenés? 24. ¿Vos? También. ¿Nunca te casaste? No. ¿Vos? Yo sí. A los 17. Me separé a los 6 meses. ¿Por qué querías llevarme enseguida a la playa? ¿Te divierte así por rutina? Siempre se intenta. Sácate el porteño, Marcelo. ¿Viste qué buen rebote?
Era previsible. Vas a tener que superar el sexo. Creo que el sexo me superó a mí. Buen día. Es increíble abrir los ojos. Es increíble. Cada vez que ves, que sentís, que tenés conciencia de ser, no entendés nada. Yo no entiendo, pero creo. Tenés suerte. ¿Te parece? Yo pienso que entiendo. Pero de golpe me encuentro con el mundo y me dan ganas hasta de creer en Dios. ¿Siempre te despertas aquí? No siempre estás vos delante. Acompáñame al agua. Qué lindo.
¿Qué? El sol, el mar, la arena, los caballos. ¿Sabes qué me cohíbe en vos? ¿Qué? Euforia. ¿Crees que me haga la angustiada para no cohibirte? Puede ser. Estoy muy bien y soy muy feliz. Señores, yo soy muy flaco, pero de corazón tierno, y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Pesa 130 kilos, se come un lechón entero. ¿Qué me importa que sea gorda? Y para correr no la quiero. De espalda parece un horno y Dios tiene la forma. Calienta cuando hace frío y en verano me da sombra. Qué lástima este compadre, la chacarera se acaba y entre empanadas y vino se viene la madrugada. Anoche la llevé a un baile, a mi novia la Ruperta, pa' que ella pudiera entrar, hubo que ensanchar la puerta. No. ¿Quién sos? ¿Por qué no me dejas? Porque estás mal. Vos no me podés ayudar. ¡Cállense! ¿Qué tenés? Ah. Se nota. Por favor. En serio. Déjame. Chao. Cayó una estrella. Estimarán las estrellas cuando caen. Seguramente. Quiero morir haciendo el amor con vos. Thank you.
escándalo. Hay que quejarse a la comisaría. Gloria. Quiero dormir. Vamos, te llevo a dormir a tu hotel. ¿Qué haces en mi médano? Si es tuyo, me voy. No, te invito. ¿Y Ron? Anoche nos reconciliamos y hace un rato nos volvimos a pelear. ¿Qué hora es? Las 9, más o menos. Acompáñame a la estación de ómnibus que llega Carlitos. ¿Quién es Carlitos? Ya te lo pregunté, ¿quién es Carlitos? Es una institución. Maneja muchas cosas. Señorita Gloria, parece que llega el señor Carlitos. ¿En serio? ¡Qué suerte! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo anda Villamazoco? Bien. ¿Tú tampoco? ¿Quién es esta maravilla? Bien. Hola, Viviana. Hola, Carlito. Vamos. Carlito. ¿Quiénes han invadido mi lecho? Hola, Carlitos. ¿Quién es el afortunado? Quieto, pajarito, te traje a dormir nada más. Ándate. Si vos querés quedarte, no tengo inconveniente. Yo me arreglo con media cama. ¿Y qué hacemos? ¿Dormimos? No te hagas ilusiones. Estoy muy contento de estar de vuelta. ¿Qué sería? Señor Carlitos, ¿cómo está? Bien, tesoro. Estás cada día más linda. Usted siempre tan cariñoso. ¿Cómo va todo? Mal. Si usted hubiera estado... Uno de los matrimonios del cuarto de al lado se peleó. El señor Coco y la señora Mirta, ¿sabe? Se gritaron y se fue. Usted quizá hubiera podido arreglar las cosas.
¿Y la señora Mirta? Debe estar en su cuarto. Muy triste, pobrecita. ¿Qué pasó? No sabías que iba a pasar. ¿Te importa? No sé. Te ofrezco mi hombro para llorar. No quiero llorar. Doña Norma sigue con su fantasía de que son todos matrimonios. Como decías vos, negación. Negación maníaca. Todos tenemos eso. Es cierto. Coco. Hola, ¿cómo estás? Ernesto Ríos, Coco Landi. Hola. Hola. ¿Y Mirta Che? Por ahí. ¿Qué pasa? ¿Caput? Sí. ¿Pero cuándo? Ayer. Lo siento. Yo más. Lamento muchísimo lo de ustedes. Vos sabés cómo sufro con la desintegración de parejas amigas. Es como si me pasara a mí. ¿Qué vas a hacer? Alejandro, por favor. ¿La milanesa que te pedí? Caballo era. Como sea, prométele, va. La milanesa. Hay que organizarse para el 31. Faltaba vos para eso. ¿Qué hay que organizar? La noche para pasarla bien. Tenemos que empezar bien el año. El 62 fue la masa. ¿Qué quieren para el 63? Que haya mucho sol. Felicidad. Salud. ¿Y vos? Que me quieras. Gloria. ¿Qué pediría para el 63? ¿Y vos? Cambios. Cambios. Yo también. ¿Qué cambiaría? Hola. Hola. Ya sé que va a pasar el 31. Vas a lograr que todo el mundo esté bien borracho y vos vas a estar bien sobrio. Yo siempre estoy borracho. Derramaste por el suelo la bebida dorada, que se me ha vuelto fango en la boca contrahecha. ¿No estarás un poco borracho, verdad? ¿El tuyo? No.
terminaste de comer? Sí. Vamos a la playa. Ahora no. Estoy muy bien acá. ¿Quién es el tipo que está con Greta? Carlitos. No me gusta. Es un amor. No me gustan los tipos de los que las mujeres dicen que son un amor. No me mires con ojos de psicoanalizado. Estamos tirados en una calle. Vos me querías ayudar. ¿Sí? ¿Y lo que te dije? ¿Que no necesitas ayuda? Es cierto. No necesito. ¿Si vos lo decís? El cariño botado. Yo no cambié. Sí, cambiaste. Yo pensé que sería distinto. Tenés mucha imaginación. Yo creía que todo iba a seguir. No seas tan convencional. ¿Vos crees que tengo que seguir teniendo ganas hoy porque tuve ganas ayer? Sí. Bueno, no. Yo no. Nosotros no. Acá no. ¿Crees en la fidelidad? Sabes que sí. Entonces no probemos más. ¿Quién? Nadie. El lugar. ¿Sí?
un altercadito. ¿Quieres que te llevemos a algún lado? No. Chao. Todavía no sé si me gusta o no este tipo. Es un amor. Pues también es un amor. No quiero ser un amor. Bueno, soy un monstruo. Soy Drácula. ¿Sabes que te quiero mucho? ¿Cuánto? Sí, sí. Estoy enamorándome de vos. No te enamores. Arruinarías todo. Me da mucho miedo que me quieran. ¿Empieza a morirte de miedo? ¿Vamos a la playa? No. Vos saldrías perdiendo. Soy buena perdedora. No importa. Yo soy mal ganador. Te voy a llevar a dormir. No quiero. Cuidado, que no te muerda. Los perros me quieren. Un tipo tirado. ¿La muestra? No te metas. Vamos. No te metas. Hola, Carlitos. ¿Estás lastimado? Un poco. ¿Te acordás de eso que decía? Si yo gobernase el mundo con poderes de creador, lo destruiría. Y pondría en su lugar un paraíso. Edificado con cariño, en el cual no hubiese lágrimas, odios, guerra, donde no reinase la hipocresía. Si yo tuviese poderes de creador, qué distinto sería el mundo.
Sería distinto. Sí. Algo habría que hacer, aún sin tener poderes de creador. Hagamos algo. ¿Cuándo llegará la noche? Para empezar el año bien en curva. A mí me gustaría empezarlo con sensaciones nuevas. ¿Por ejemplo? No sé. Todo me parece repetido. Creo que si aterrizáramos en la luna nos daríamos cuenta de que ya tuvimos. Tengo ganas de volver. Yo también. Ya cumplí mi ciclo Gesell. En Buenos Aires a los 2 días nos vamos a morir por estar acá tomando sol. Yo no. Cuando vuelvo tomo realmente conciencia de que estudiar y trabajar en el centro son dos cosas fundamentales para mí. ¿Creando? Haciendo lo posible. Déjame ver. Se prohíben dar borradores. ¿Cómo se llama? Yo y este siglo. ¿Buena la poesía de Marta? Sí. Van a ser excelentes cuando supere algunas cosas. ¿Qué tiene que superar? Hola. ¿Qué tal? ¿Te gusta Viviana? Mucho. Pero menos que vos. ¿Tanto te gustó yo? Tanto. Sos un amor. Yeah.
Cuánto silencio. ¡Las 12! ¡Todo el mundo al agua! Me voy al mar. Feliz año nuevo. Nos volvemos. Cuando quieras. ¿Puedo volverme con ustedes? Por supuesto. ¡Feliz año nuevo! Gracias. ¿Podemos pagar la cuenta? Hasta las 5:30 no viene nadie, señor. Yo no les puedo cobrar. Vamos a dormir un ratito. Despiértenos a las 5:15, por favor. ¿Cómo no? Cuarto, señor. Sí, gracias. Buen viaje, sí. Se me olvidé de preguntarte. Anoche te volví a ver con Greta. ¿Pasó algo? No entiendo bien por qué, pero ya no me interesaba nada. Entonces se fue al mar. Ahí se habrá encontrado con Carlito, Viviana y compañía. Greta no apareció por ningún lado. No te preocupes. Seguro que se volvió a Buenos Aires con Ernesto. Seguro. Vamos.
meternos al agua. Vamos.